llamo Isabel Fernández del Río y soy voluntaria de Vocatio, el proyecto de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Almodóvar del Campo, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer la vida y la obra de Juan de Ávila, especialmente su etapa almodovense, caracterizada por la búsqueda y el hallazgo de la vocación. Juan de Ávila es patrón del clero español y doctor de la Iglesia Universal. Por invitación de las librerías Ars, quiero recomendaros la lectura de dos obras de Juan de Ávila, El Tratado del Amor de Dios y Esperando al Consolador. Ambas han sido estudiadas y traducidas por don Adelino Álvarez Rodríguez, que ha conseguido superar todos los problemas léxicos y gramaticales que plantean los textos del siglo XVI y ofrecernos un lenguaje más fresco, actual y asequible al lector de hoy. El Tratado del Amor de Dios es una obra breve, de apenas 40 páginas, que ha sido considerado por muchos como una joya de la literatura mística universal, al tiempo que nos ofrece un esbozo del alma y de la espiritualidad de Juan de Ávila. El tema central es el amor de Cristo al hombre, un amor entendido como obediencia al Padre y que pasa por la muerte y por la pasión. Amó más que padeció, en palabras de Juan de Ávila. Esperando al Consolador es un sermón, el sermón número 27, que fue pronunciado por Juan de Ávila a mediados de mayo del año 1553. Es uno de los muchos sermones que Juan de Ávila desarrolló durante su vida sacerdotal y que ponen de manifiesto su gran faceta como comunicador. En este sermón se recogen toda una serie de reflexiones y consideraciones para prepararnos a lo que Juan de Ávila llama el Adviento del Espíritu Santo. Juan de Ávila fue un hombre al que le tocó vivir tiempos recios, como los actuales. Un hombre con los pies en la tierra, pies de barro, mente abierta, brillante, inteligentísimo y muy humilde, corazón y alma puesto en sus contemporáneos y entregado profundamente al Señor. A pesar de los muchos años que nos separan, Juan de Ávila tiene mucho que decirnos a día de hoy, especialmente en lo referente a lo que el Señor espera de nosotros. Muchas gracias.